equipo internamente solo podemos utilizar Western Digital. Y esto, por favor, quiero que quede muy... Hola amigos y bienvenidos nuevamente, ya estamos aquí para traer otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo preparar e instalar un disco duro interno en una Xbox 360, tanto FAT como Slim. Como siempre vamos a mandar ese saludo a nuestros suscriptores e invitamos a todo el mundo que se unan al canal y así poder recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Y como estaba diciendo, he puntualizado en el tema de interno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo instalar un disco duro interno que un externo, sobre todo por el tema de las limitaciones. Es decir, en el tema de disco duro interno tenemos una limitación de máxima capacidad de 500 GB, cosa que externamente podemos llegar hasta 2 TB, siempre y cuando tengamos el último dashboard, es decir, la última actualización de la máquina. Luego también otra limitación sería el tema de las marcas. Externo podemos utilizar la mayoría de las marcas que hay en el mercado, inclusive la que sea, y sin embargo internamente solo podemos utilizar Western Digital. Y esto, por favor, quiero que quede muy, muy claro. No quiero que luego nos estén bombardeando siempre con la misma pregunta de que yo tengo un Toshiba Sibaldia, yo tengo un Samsung Sibaldia. No, no vale ninguna marca, ni Toshiba, ni Hitachi, ni Samsung, ni HGST, solo Western Digital, ¿de acuerdo? En el caso de que dejéis un comentario de este tipo, sintiéndolo mucho, no lo vamos a responder. Bien, pues ahora vamos a comentar un poco lo que vamos a necesitar. Lo primero sería una unidad USB, Open Drive, pincho, como queréis llamarlo, de este tipo. Luego también tenemos que descargar, aquí abajo de la información de este video tutorial, hay un archivo donde se incluye todo el software y luego también una imagen que es un listado de todos los modelos que hay hasta el momento 100% testeados que funcionan sin problemas. Y mira, por ejemplo, vamos a enseñar dos modelos. Aquí tenemos la serie Scorpion Blue y la serie Scorpion Black. Luego, cuando ya hayamos comprobado el modelo, luego también aquí arriba vamos a encontrar una especie de números que normalmente empieza por WD. Aquí vemos WD5000BEVT y luego aquí W320BEKT. Entonces, comprobando esto y luego también el modelo de disco duro, si coincide, entonces 100% sí o sí va a funcionar. Es decir, no vale, oye, que yo lo he intentado y no me lo detecta. Eso es porque algo estaréis haciendo mal. Luego también hay gente que dice que ha conseguido hacer funcionar otro tipo de disco duro, otra marca, Samsung, Seagate o lo que sea. Yo, sinceramente, yo lo he intentado y varias veces y no lo he conseguido. Si alguien sí lo ha conseguido, pues estaríamos encantados de que compartiese esa información con nosotros. Luego también, ya por último, lo que necesitaríamos sería una computadora, portátil, PC, como lo queráis llamar. Entonces, nada, dicho esto, ahora vamos a pasar a lo que es el portátil, que es lo que utilizo yo, y seguiremos mostrando lo que es la práctica. Bien, una vez ya aquí en el PC, tendríamos que haber descargado con anterioridad lo que he comentado antes, el archivo que tenemos en la información del vídeo, y dentro de esta carpeta, una vez descomprimida, encontraremos estas cuatro cosas. Uno sería, digamos, la carpeta donde está el programa, donde vamos a botear lo que es el USB, es decir, prepararlo para que se inicie directamente desde este USB. Luego tendríamos también aquí el programa que vamos a utilizar para flashear lo que es el disco duro. Y por último, lo que son los firmwares que necesitaríamos. En el caso que tengamos un disco duro de 20 GB, pues este 60, 250, 500, 120, 320 GB. Bien, y luego ya, como también había comentado, aquí tendríamos el listado que he dicho antes sobre el tema de los discos duros. Aquí veríamos la serie Scorpion básica, luego tendríamos la Blue, la Black, la Velociraptor y luego la V25. Bien, ahora vamos a preparar lo que es la unidad USB. Vamos a introducir lo que es la unidad o el pincho, depende de cómo queráis llamarlo, en lo que es el ordenador. Aquí vamos a pulsar en el programa de botear. Buscaremos en este listado la unidad, es decir, mi USB es de 8 GB y lo tengo aquí, es decir, la unidad H. Aquí pues nos daría opción FAT32 o FAT, da lo mismo, yo siempre utilizo FAT32, ponemos el nombre que queramos, como si lo queremos dejar vacío, no pasa absolutamente nada. Y aquí, importante, hay que pinchar aquí para que, digamos, nos cree el botón de Drive. Luego buscaríamos el archivo que tenemos que incluir, que estaría en mis herramientas, creación USB, USB DriveBot y luego MS2. Hacemos aceptar. Una vez que ya tengamos todo correctamente puesto, le damos a Start. Nos dice que nos va a formatear la información. Y ahora, pasado unos segundos, ya nos habrá creado la unidad USB ya boteada. Bien, ahora ya esto ya lo cerramos. Ahora lo siguiente, vamos a pasar el programa y lo que haríamos sería lo siguiente. Abrimos nuevamente la unidad USB que ya tenemos boteada. Pasaríamos. Este archivo dentro. Ahora lo siguiente, correctamente puesto, le damos a Start. Nos dice que nos va a formatear la información. Y ahora, pasado unos segundos, ya nos habrá creado la unidad USB ya boteada. Bien, ahora ya esto ya lo cerramos. Ahora lo siguiente, vamos a pasar el programa y lo que haríamos sería lo siguiente. Abrimos nuevamente la unidad.
la USB, que ya la tenemos boteada, pasaríamos este archivo dentro. Y luego, en el caso de que vayamos a utilizar, que en mi caso va a ser uno de 500 GB, también pasaríamos dentro lo que es el firmware. Y así ya tendríamos preparado lo que es el USB. Tenemos el programa con el que vamos a flashear y lo que es el firmware, y en este caso el disco duro de 500 GB. Bien, esto ya lo podemos cerrar. Y ahora vamos a ir a lo que es el... En este caso yo utilizo un portátil para poder flashear lo que es el disco duro. Bien, pues ya una vez de vuelta, como estaba comentando, yo suelo utilizar lo que es un portátil o un laptop. ¿Por qué? Por la sencilla razón de la comodidad. Una cosa que hay que tener en cuenta, nosotros el disco duro que vayamos a flashear, en este caso es este, no podemos conectarlo a través de una tabla USB, es decir, un cacharrito de esto no puede ser, porque no lo va a detectar. Tiene que ir conectado a una unidad principal o un puerto principal. En este caso, como es un laptop, solo tenemos este zócalo, por lo tanto, quitaríamos la tapa. Luego, en el caso de que el disco duro esté sujeto con algún tornillo, destornillamos, quitamos el disco duro principal y pondríamos el que vamos a flashear. Y de esta forma ya lo tendríamos preparado. En el caso de que utilicemos una torre, pues claramente la cosa cambia, porque en una torre tenemos opción a tener otro puerto principal, es decir, no sería necesario quitar la unidad C, tendríamos opción a conectar otro cable SATA y alimentar el disco duro que vayamos a flashear. Bien, ya ahora lo siguiente sería, digamos, entrar en la BIOS para configurar, digamos, lo que es el arranque o el inicio de nuestro portátil o computadora. Normalmente, pues, la mayoría de las personas ya sabemos hacerlo y en caso que no sepamos, pues, tendríamos que buscar un tutorial donde nos enseñen cómo cambiar la configuración del arranque de nuestro PC. ¿Por qué? Porque normalmente todos vienen ya de origen que inician siempre desde la unidad C, es decir, la unidad principal. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que primero arranque desde la unidad USB. Bien, ahora lo que haríamos será iniciar nuestra computadora y en este caso tendríamos que pulsar la tecla F2 para entrar en lo que es el menú de la BIOS. Aquí veríamos una opción que pone BOOT, que es ahí donde vamos a encontrar, digamos, la posición de inicio de lo que es el arranque. Entonces, como podéis ver, yo ya he puesto en el primer puesto lo que es la unidad USB y ahora ya solo quedaría posicionarnos a salvar lo que son los cambios que hemos realizado. Y una vez hecho esto, pues ahora, cuando inicie nuevamente lo que es la computadora, entrará como unidad principal lo que es la unidad USB. Bien, como podemos ver, la unidad C ahora correspondería a lo que es el USB. Ahora aquí lo que tendríamos que hacer es muy sencillo. Pulsaríamos el nombre del programa, que en este caso es HDD, hack. Y ahora lo que va a hacer es un escaneo para encontrar las unidades de disco duro que teníamos instaladas. En este caso, como he dicho, como es un portátil es mucho más fácil porque solo va a encontrar una y la tendríamos en la posición 4. Es decir, aquí vamos a introducir el número 4. Le damos Enter. Y aquí nos dice qué queremos hacer, si flashear o recuperar lo que es el firmware. Nosotros queremos flashear, por lo tanto, F. Aquí nos dice que tenemos que escribir, pues nada, lo que es el controlador o el firmware que vamos a cargar. Solo tendríamos que poner el nombre que hay aquí, hdd.ss.bin. Ahora vamos a también escribir lo que nos indica aquí, un ejemplo, que pone 1.bin. Eso es donde vamos a guardar, digamos, la copia de seguridad del firmware que vamos a quitar, es decir, del original. Entonces, lo que escribimos, 1.bin. Enter. Ahora aquí, pues eso, nos está haciendo la comparativa del firmware original y el que vamos a instalar. Nos dice que vamos a instalar un firmware para flashearlo para un Xbox, que sea compatible. Le decimos que sí, luego otra vez que sí, y ya empezará, pues, a preparar todo lo que es el disco duro. Bien, pues ya tenemos finalizado lo que es el proceso y aquí ahora nos está diciendo que tenemos que apagar la computadora, no resetearla, ¿eh? Esto es importante porque si no, entonces podríamos modificar lo que es el proceso. Le damos directamente al botón de apagar y listo. Bueno, una vez llegados ya a este punto, pues tendríamos que tener lo que es el disco duro ya preparado para insertarlo en la consola. Nosotros, como habíamos comentado antes, vamos a utilizar un modelo de 4 GB interna, que es la más común a la hora de hacer este tipo de trabajo, ya que no incorpora disco duro de fábrica. Entonces, también quería comentar una cosa. Lo que se podría hacer en este caso es comprar un disco duro de la Xbox 60 FAT. ¿Por qué? Porque básicamente seguro que es mucho más barato que el de la Slim. Y lo único que tendríamos que hacer sería sacarlo de la tabla de plástico, que es esta pieza, mediante un destornillador de punta de torno, el número 7, lo sacaríamos, lo desconectamos de lo que es el adaptador y lo introducimos en la FAT. Y no tendríamos que hacer absolutamente nada porque el disco duro ya viene preparado. Esa sería otra de las opciones. Pues nada, y cogemos y seguimos con lo que estábamos comentando. El disco duro ya está preparado. Pues ahora buscamos la apertura donde está, digamos, la zona del disco duro, que está aquí, que, como he dicho, hay una palanca. Bien, ahora vamos a colocar lo que es el disco duro. El disco duro se pone de la siguiente forma. La zona donde está la pegatina tiene que estar mirando a la parte más, digamos, más ancha de donde entra el disco duro. Luego, si queremos, nos podemos ayudar con lo que son unos alicates, unas pinzas. Y una vez que veamos que ha hecho una especie de clic, eso es que ya está correctamente puesto. De todas maneras, si queremos una linterna, podemos mirar. Y luego ya por último, yo aconsejo aquí, pues, poner un poquito de esponja o corcho, o también, si queremos, papel. ¿Para qué? Para que el disco duro no vaya pegando golpes, de esta forma amortigüe. Ahora ya podríamos cerrar y ya tendríamos listo lo que es la consola. Bien, y ahora ya para finalizar, lo que quedaría sería probar lo que es la consola para ver si todo lo que hemos realizado ha salido correctamente. Aquí en el menú nos vamos a ir hasta el final, en configuración, y pulsaremos sistema. En sistema nos vamos a la opción de almacenamiento, y aquí lo que vamos a ver va a ser un detalle. Como podemos ver, nos indica que tenemos 234 GB libres, cuando el disco duro que hemos introducido es de 500. No pasa absolutamente nada porque pulsando la Y veremos en las opciones formatear. Le daríamos a formatear y seguiríamos las instrucciones que nos va a ir indicando la máquina. Y una vez ya formateado lo que es el disco duro, la próxima vez que iniciemos la consola, automáticamente nos va a detectar la máxima capacidad del disco duro que hayamos introducido.
Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí ya está todo. Hemos preparado e instalado lo que es un disco duro en una Xbox 360. Como digo, valdría tanto para la FAT como para la Slim. Este disco duro que hemos preparado ya es válido en cualquier modelo de Xbox. Y nada, pues como digo siempre, si os ha servido de ayuda el video tutorial o os ha gustado, ya sabéis, un like que no cuesta absolutamente nada. Y solo queda despedirse. Un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.